¿qué tal a todos? Bienvenidos a este su programa Amor sin filtro. Así que les damos la mayor bienvenida a este programa, como cada martes, perdón. se me olvidaba. Así que cada martes usted va a tener este programa Amor sin filtro. Claro que sí, les damos la bienvenida a todas estas parejas tan lindas que hoy se están conectando. Comparte esta transmisión para que muchos más matrimonios puedan ser bendecidos a través de esta palabra. Tengo fe y la certeza de que el Señor va a transformar tu matrimonio en estos episodios de Amor sin filtro. Así es, ¿qué es lo que pretendemos? Que puedas recibir consejos de pareja a tu vida. Que en tu vida, en tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa, puedes recibir esos consejos que seguro van a bendecir tu vida. Claro que sí. Como decía el profeta, van a bendecir tu vida, van a bendecir tu familia. Así que corre a traer a tu esposo si va llegando de trabajar o tu esposa. Ve y dile, ven, vamos a escuchar este nuevo episodio de Amor sin filtro, porque yo sé que el Espíritu Santo les está hablando a todos estos matrimonios tan lindos. Así es, así que hoy aquí donde estamos en los estudios está haciendo un poquito de entre frío y calor, pero por la lluvia, así que estamos con un rico cafecito y mi esposa un rico capuchinito. Así que yo no sé, tal vez puedes ahorita ahí en tu casita prepararte un cafecito. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que Dios tiene para nosotros y para nuestras parejas. Claro que sí, el tema de hoy está súper bueno porque muchas de las veces entre pareja tenemos muchas complicaciones y como muchos roces, pero no quiere decir que estemos mal el uno o el otro, sino es porque realmente estamos haciendo las cosas mal. Amén. Así que el tema de hoy se va a llamar No dejes que las tormentas de la vida ahoguen su matrimonio. Así que regresamos enseguida. Recuerda, estás en Amor sin filtro. Comparte el programa del día de hoy porque seguro va a ser de mucha, mucha bendición para ti y para tu vida. Bendiciones. Así es, ya estamos de vuelta en este tu programa Amor sin filtro. Ok, hoy el tema es que no dejemos que las tormentas de la vida ahoguen nuestro matrimonio. Pastora, amor, en esta vida todos enfrentamos tormentas y desafíos. Y yo creo que son parte del camino que Jesús reconoció en esta realidad que nos estamos viviendo y que habló también con los mismos discípulos antes de la crucifixión. Claro que sí, muchas de las veces, lo mencionabas al inicio, ¿no? Muchas de las veces estamos tan enfrascados en esas tormentas o en esas dificultades que pareciera que la culpa la tiene la otra persona o que realmente no fue bueno habernos casado con esa persona. Pero la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 16 verso 33 nos habla algo bien lindo, que dice que el Señor nos dejó en las escrituras, dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, que yo he vencido al mundo.
Así es. Aquí Jesús nos está hablando que van a venir aflicciones a nuestra vida. Y bueno, y parte del matrimonio, pues en el matrimonio también van a haber esas aflicciones. Todos en algún momento enfrentamos tormentas, todos en algún momento enfrentamos esas aflicciones. Dirían, aunque conozcamos a Jesús, no quiere decir que todo va a ser elefantito rosas. Van a haber aflicciones, pero como bien los has dicho, amén, lo dice la palabra, muchos vamos a enfrentar aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús nos enseña que Él ha vencido al mundo. Y fíjate, 1 Corintios capítulo 7, verso 28, dice que los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Entonces, vemos que aún estando casados va a haber aflicciones, va a haber tormentas. Y yo creo que parte de este programa es que podamos entender y lidiar los planes que Dios tiene, claro, en cada una de nuestras áreas, y que fortalezcamos nuestro matrimonio. Claro que sí, muchas de las veces nos arrepentimos de habernos casado, o muchas de las veces les decimos a los jóvenes no se casen, pero no es que nosotros como personas realmente odiemos estar casados. Como lo mencionabas, en el libro de Corintios nos habla y nos dice que como casados vamos a vivir en aprietos, pero eso no quiere decir que no te cases, sino al contrario, eso quiere decir que el matrimonio es el regalo más bonito que Dios nos pudo haber dado. Es el matrimonio más bonito que Dios nos puede haber dado, nuestro esposo o nuestra, o en su caso, pues fíjate, yo lo veo así, el matrimonio es un regalo que llega un momento en la vida del ser humano que empieza a obtener todo, lograrlo todo, y siempre es como que ese vacío que llegas, bueno, ¿ahora qué me hace falta? Y siempre llegamos a ese punto que dices, la familia. Porque hay muchas personas que pueden hacer riquezas, pueden tener carros, viajes, pero siempre va a haber ese momento en que dices, necesito de un matrimonio, necesito con quién disfrutar lo que gano, disfrutar, claro, lo que Dios me ha dado. Claro que sí, muchas de las veces llega la vida del ser humano llegas en un punto donde dices, bueno, realmente lo he tenido todo, tengo trabajo, tengo una vida bien saludable, una vida económicamente estable, emocionalmente estable, en todas las áreas estás estable, pero en el amor te hace falta esa pareja, ¿no? Y es que, como lo decíamos, el matrimonio es el mejor regalo que Dios nos pudo haber dejado, porque es con quien tú vas a compartir el resto de tu vida hasta que Dios venga. Algo bien bonito que nos pasaba es que cuando mi esposo y yo nos casamos, no sé si lo recuerdes, pero cuando nos casamos, antes de cuando éramos novios, siempre nos dijimos una frase, te amaré como nunca y para siempre, hasta que Cristo venga. Y eso es algo bien lindo, ¿por qué? Porque quiere decir que cuando Dios venga, quizá ya no vamos a ser esposo y esposa, pero vamos a ser hermanos y nos vamos a seguir amando en el amor del Señor. Así es, así que la pregunta necesaria que hoy te haríamos, ¿cuáles han sido las tormentas en tu matrimonio, no? ¿Te has enfrentado, tú que nos estás escuchando, a desacuerdos matrimoniales? Claro que sí, muchas de las veces como matrimonio es regalo bien bonito, pero también traer regalo y traer bendiciones también implica que va a haber días malos, va a haber semanas tal vez malas, o quizá muchas de las veces estamos viendo como tormentas. Aquí dice el profeta, ¿cuáles han sido las tormentas en tu matrimonio? Y es que fíjate, cuando tú te casas, una de las cosas que hay es de que obviamente tú vives, cuando eres joven, vives con tu familia, vives separado de un mundo diferente, y cuando te casas, ese otro mundo viene a ti, y entonces es otra forma de pensar. La esposa o el esposo trae una familia diferente a la tuya, no siempre van a concordar, y es ahí donde tal vez puede haber o surgir pues ciertas tormentas con la suegra, ciertas tormentas con el trabajo.
en el trabajo, con los cuñados, qué sé yo. Entonces, puede haber un montón y una serie de problemas que están surgiendo. Adolescentes rebeldes, como tus hijos. Padres enfermos. Padres, exactamente. Hay muchas causas que... un desastre natural. Hay muchas causas que podemos ver el día de hoy. Decimos, quizás estamos pasando esta tormenta del matrimonio por nuestros padres, por nuestros suegros, por nuestros hijos, por muchas cosas, por el trabajo, por X cosa, pero muchas de las veces tú y yo tenemos que ponernos a reflexionar cuál es la causa, cuál es esa tormenta que como matrimonio estamos viviendo. Todos los problemas tienen un potencial, algo que tiene como una raíz y causa del por qué está surgiendo ese problema. Sí, y sobre todo saber qué es lo que Dios quiere actuar en mi vida, qué es lo que quiere hacer Dios en mi vida, porque mucha gente se la pasa renegando de la aflicción que tiene. Supongamos, se la pasa renegando de la suegra que tiene, y tal vez la suegra no te tocó como la que más te hubiera gustado tenerla, pero ahí está. Y va a vivir contigo y va a estar cerca contigo. Entonces tenemos que saber qué es lo que Dios quiere tratar en mi vida, o por qué Dios está permitiendo que estas situaciones yo las pueda pasar. Sí, ¿cuáles son los problemas que realmente tienen el potencial de afectar nuestra relación, nuestra vida matrimonial? ¿Cuál es eso? Pero muchas de las veces lo que tú y yo tenemos que escoger es cuál será la tormenta que nosotros nos vamos a enfrentar. Porque muchas de las veces vienen los problemas y problemas que no son ni nuestros, ¿no? Pero tú y yo queremos hacerlos nuestros. Y aquí nos habla y nos dice algo de cuál es lo que tú y yo no podemos escoger. ¿Cuál es esa tormenta que enfrentamos? Podemos elegir que eso nos lleve a una intimidad, a una profunda intimidad con el Señor, el decir, bueno, estoy pasando por esta circunstancia difícil, pues vamos juntos a la intimidad con Dios. Entre los dos vamos a apoyarnos y vamos a salir adelante, no quedar que tu culpa o mi culpa o qué sé yo, ¿no? Ahora, algo que debemos entender es que como seres humanos, pues nadie está buscando problemas, nadie está buscando ciertas aflicciones, pero sí tenemos que, como creyentes, poder entender y comprender que hay un enemigo. Lo decía en una ocasión en una predicación: el enemigo, él no juega a ser el diablo, él es diablo y él sigue. Tal vez nosotros en algún momento de nuestro matrimonio, de nuestra vida diaria, como que jugamos un poquito el papelito de si somos cristianos o no, ¿no? Porque hay, ¿en qué me refiero? De repente tenemos una decisión de buscar a Dios, de repente hay una de las decisiones en las cuales decimos, no, ¿para qué buscamos a Dios? Entonces, hay matrimonios que están como que en ese tire y afloje de decir si busco a Dios, no busco a Dios, si voy el día domingo, claro, no busco. Entonces hay un enemigo que ese no descansa, sí, y que ese enemigo pues va a querer devorar nuestro matrimonio. Sí, claro, claro, lo vemos claro en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 10 verso 10, Dios nos habla acerca de quién es nuestro enemigo. Dice, cuando dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto nos habla acerca de cuando Jesús nos explica que tú y yo tenemos un ladrón que nos viene a robar, a matar y a destruir. ¿Qué es lo que el enemigo quiere de nuestro matrimonio? Pues destruirlo. Quiere robarnos nuestro matrimonio. Su objetivo de él no es que tú mueras o que yo muera, sino su objetivo simplemente es destruirnos. Destruirnos de una manera que lleguemos a una separación, que lleguemos, no sé, a ir a contiendas, de tal modo que terminemos pues en un divorcio. Ese es el objetivo que el enemigo tiene para con nosotros. Pero sumado a eso, el versículo nos habla también de una promesa bien hermosa que dice que Jehová Dios,
Jesús ha venido para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que vivamos feliz. Y eso es lo que el enemigo como que le choca, le afecta, le causa hincapié, ahí le lastima que tú y yo estemos feliz, contentos con nuestra pareja. Ahora, hay algo bien importante, que aunque nosotros tenemos un enemigo, Dios nunca nos deja solo. Número uno, claro, tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo, y que es aquí donde precisamente actúa el papel de nuestra pareja, de nuestra ayuda idónea, de tener ese compañero de viaje, ese compañero que va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. No obstante, como cuando nos casamos, pues bien, cada uno de nosotros hacemos esa promesa en el altar, ¿no? En las buenas y las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, porque entendemos que cuando somos pareja, pues vamos a estar ahí para ser mejores amigos, claro, para estar en las dificultades de la vida. Compañeros de viaje. Así es, así es. Y muchas de las veces, como mujeres y como varones también, muchas de las veces nos habla algo bien bonito aquí en la Biblia, que nuestro enemigo es Satanás. Bien claro nos lo deja, que es Satanás. Pero en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida como matrimonio, muchas de las veces tú y yo vemos a nuestro enemigo, que es nuestro cónyuge. Muchas de las veces, lamentablemente, en lugar de ver a nuestro esposo o a nuestra esposa con ese apoyo en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de los errores, algunas de las veces empezamos a verlos con una dificultad a ellos, ¿no? O incluso como nuestro enemigo, en vez de decir, es que tú tienes la culpa, es que si tú no estuvieras en mi vida, yo sería feliz. Si tú no tomaras esas decisiones, yo sería feliz. Si tú, yo no me hubiera casado contigo, yo sería feliz, ¿no? Y es ahí donde entra en nuestra vida una idea equivocada. Así es. Yo la llamaría una idea equivocada, porque cuando tú y yo estamos delante de la presencia del Señor, el Señor nos bien clarito dice en la Biblia que nuestro enemigo es Satanás. Pero tú y yo, como estamos tan enfrascados en no querernos apoyar de nuestro esposo o de nuestra esposa, tú y yo vivimos y muchas de las dificultades decimos, bueno, es que la dificultad de mi hogar es mi esposo, la dificultad de mi hogar es mi esposa, por lo tanto él es mi enemigo, entonces me tengo que separar de él. Así, fíjate lo que habla las escrituras, dice así, más vale dos que uno, porque obtiene más fruto de su esfuerzo. Si cae uno, se levanta el otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Y muchas ocasiones, cuánta gente que no hay quien, sí, quien lo levante, quien lo conforte. Dice, si dos se acuestan juntos, estarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Claro que sí, es una palabra bien bonita y que tú y yo tenemos que llevar a cabo, porque dice algo bien importante ahí en la Biblia, que cuando uno cae, está el otro para levantarlo. Cuando hay una batalla, están los dos para pelear juntos. Y muchas de las veces, ¿cuántas de las veces como matrimonio tú y yo dejamos pelear solo a nuestro cónyuge o pelear sola a nuestra cónyuge? O muchas de las veces la vemos derrotado o lo vemos derrotada y en vez de levantarlo lo dejamos ahí, hasta lo pisoteamos más, ¿no? Hasta como que ya se quiere levantar y hasta lo empujas más para que se vuelva a caer. Entonces, ¿qué clase de matrimonio estamos viviendo? Es que viene hoy, como que esa, llega un momento en que viene como esa pelea de egos, como esa pelea de decir, ya ves, te lo dije, ya ves, si me hubieras hecho caso, ya ves, yo soy el más inteligente, tanto en hombre como mujer, ¿no? Siempre viene ese ego de decir, lo que yo te digo es cierto, ajá, es verdadero, ¿no? O deja de eso, muchas de las veces el que yo quiera reconocer que lo que realmente me dijiste era cierto realmente, me pega mi ego, mi orgullo, el que realmente yo reconozca que tú tenías razón o que yo tenía razón, es algo que como seres humanos nos pega en nuestra carne, diría, ¿no? El querer reconocer
porque realmente nos equivocamos una de las dos partes. Es algo por lo cual muchas de las veces nos ponemos un obstáculo, porque no queremos reconocer que realmente no nos dejamos ayudar. Porque el simple hecho que mi cónyuge me diga, ¿sabes qué? No es por aquí, vámonos de este lado, o ¿sabes qué? Hoy no vayas con tus papás, hoy vámonos a este lado. Muchas de las veces el querer decir, ¿yo por qué voy a hacer lo que tú me dices? Es que tú quieres hacer esto, es que tú me quieres mandar, es que tú quieres privatizarme. Y empezamos a montar una escena como de novela, en vez de ¿por qué no? ¿Por qué no le hago caso? ¿Por qué no hoy no voy y hoy me dedico a hacer esto, ¿no? Y realmente es algo que si tú y yo lo hacemos hoy en día, si nos dejamos apoyar por nuestro cónyuge, por nuestros esposos o por nuestra esposa, realmente vamos a vivir un matrimonio bien. Sí, y es que debemos entender que cuando hay tormentas, todos vamos a pasar por esas aflicciones, y qué mejor pasar esas tormentas unidos, en pareja, qué mejor pasar esas tormentas, esas aflicciones. Todos vamos a tener, en algún momento nos va a faltar el trabajo, en algún momento vamos a tener un familiar enfermo, en algún momento vamos a tener una aflicción financiera, pero qué mejor es enfrentarla juntos en claro. Esa unidad. Yo creo que hay algo que podamos transmitirles esta noche, es que una pareja elige cómo enfrentará su tormenta. Claro, entonces sí. Tenemos que elegir realmente cómo vamos a enfrentar la tormenta que estamos viviendo. Y vemos estas dos escenas. El primer escenario que vemos, o vivimos la tormenta solos, cada quien, dirían, cada quien con su golpe, o la vivimos juntos. Y yo creo que el vivirla juntos es mucho, mucho más sencillo. Es como, por ejemplo, en algún momento nosotros pasamos esa tormenta de nuestro hijo, de perder a la vida de nuestro hijo. Y bueno, nosotros elegimos cómo pasar esa tormenta. ¿Cuántas veces hemos estado en reuniones con otras personas que pasaron la misma situación que nosotros? Y bueno, no le están viviendo muy bien, no le están viviendo agradable, porque tal vez uno a otro se echa la culpa, es que por tu culpa esto, es que tú ocasionaste esto, es que tú no cuidaste esta situación. Entonces, ellos estamos o se están decidiendo cómo enfrentar la tormenta. Más sin en cambio, una de nuestras experiencias cuando pasamos esta tormenta es decidimos entregársela a Dios, decidimos que sea Dios el que nos fortalezca, Dios el que haya puesto paz en nuestro corazón, y eso ha permitido que nosotros podamos seguir avanzando. Sí, fíjate que algo bien bonito que hablas es que cuando vivimos nosotros como pareja esas tormentas de que nuestro hijo estuviese hospitalizado, ¿te acuerdas que en una ocasión nos sentamos y nos pusimos a reflexionar que realmente estábamos viviendo la tormenta, pero que Dios no nos había dejado, que estaba ahí con nosotros y que estábamos el uno para el otro? Y que es como si estuvieras viviendo la tormenta, pero a la vez estuvieras bien, estuvieras en paz. Es algo ilógico que tal vez que pensamos en su momento y nos pusimos a reflexionar y dijimos, ¿será que realmente estoy pasando por una tribulación? Y es que no es necesariamente que tú y yo vivamos una tormenta o un problema en tristeza o en amargura o en derrota. No necesitamos estar así, sino necesitamos, Dios nos promete vivir una vida bien. Dice ahí, veíamos el versículo que dice que Él nos promete vivir una vida en abundante, que en medio de las tormentas Él va a estar con nosotros para poder tú y yo pasarla bien. Aun cuando cuando mi esposo y yo vivimos esa tormenta, yo recuerdo que la pasábamos bien. Que la pasábamos bien a pesar de que nuestro hijo estaba hospitalizado, nosotros vivíamos bien. Vivíamos bien en el aspecto que teníamos paz, que tuvimos tiempo para estar, platicar entre pareja, que tuvimos tiempo para platicar con Dios, para platicar, para servirle a Dios. Y es ahí donde Dios muestra su amor, como dice la Biblia, para con nosotros, que muchas de las veces tú y yo siendo pecadores, Él nos ama infinitamente. Fíjate que algo de lo que compartimos y cómo podemos enfrentarlo es de que no se rompió la unidad.
Porque cuando hay tormentas, cuando hay aflicciones, una de las primeras cosas que se rompe es precisamente la unidad dentro de la pareja. ¿Por qué? Porque uno pretende resolverlo solo, porque uno se molesta, uno se enoja consigo mismo, con la pareja, y se rompe esa unidad. Y yo creo que una de las cosas para afrontar las tormentas de la vida es afrontarlas juntos. Claro. No romper esa unidad. No romperla. Claro que sí. Por más de que uno esté molesto, por más que uno esté enojado por las circunstancias, es siempre vivir en esa unidad. Mira, un paréntesis. Yo recuerdo que cuando estábamos viviendo esa tormenta de nuestro hijo, hubo un momento que yo le dije a mi esposo, es que me siento culpable. Me siento culpable porque es mi hijo y como madre yo tengo la responsabilidad de cuidarlo. Siento que no hice bien mi trabajo. Y yo recuerdo que mi esposo, en vez de regañarme o en vez de criticarme o de decirme cualquier cosa, él me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, vamos a orar, vamos a ponerlo en las manos de Dios y Dios va a resolver. Y es algo que nos ayuda a que cuando uno se sienta afligido, no echarle más tierra, sino realmente poder ser ese abrazo, esa ayuda y agarrarte también de la mano de Dios y decirle, bueno, la regaste, pero yo sé que como tú eres mi esposo, como tú eres mi pareja, pues yo tengo que estar contigo, la regamos juntos. Fuimos los dos, porque cuando dice la palabra que cuando tú y yo nos casamos ya no somos uno, sino ahora, que perdón, ya no somos dos, sino ahora somos uno, en todas las áreas. Así es, y yo creo que uno de los primeros consejos que hoy quisiéramos transmitirte y que puedas hacer para enfrentar las tormentas que estás pasando ahora, es que tú puedas reconocer que en la vida siempre habrá desafíos y que en la vida que estamos llevando, en nuestro matrimonio, siempre va a haber lucha, siempre va a haber una suegra que no nos quiera, un suegro que no nos quiera, siempre va a haber ciertos desafíos, va a faltar el trabajo, en algún momento no vamos a tener para pagar la renta, la hipoteca de la casa, el seguro del carro, pero no por ello nos vamos a dividir. Cuando nosotros reconocemos que siempre va a haber desafíos, vamos a ser como el apóstol Pablo en algún momento. El apóstol Pablo decía, yo sé vivir en lo mucho y sé vivir en lo poco. Porque el apóstol Pablo comprendía que debe haber desafíos, pero que mientras Dios esté con nosotros, exacto, nunca nos iba a faltar exactamente, nada. Exactamente, es como lo que hablábamos hace unos instantes. Pasamos la prueba, pero Dios estuvo con nosotros. Santiago 1:2 lo dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considero como un tiempo para alegrarse mucho. Tomemos un tiempo para poder experimentar paz, gozo, perdón a través del poder del Espíritu Santo. Incluso tormentas, incluso en las tormentas de la vida, tú y yo podemos experimentar ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, ese perdón mutuo, ese decir, sí, me equivoqué, pero yo sé que con Cristo soy más que vencedor y yo sé que de esta salimos los dos. Así es. Número 2, tenemos que identificar el verdadero enemigo. Claro que sí. Muchas veces, la mayoría de las veces, cuando ocurre una crisis, tú y yo tomamos el rol y empezamos a vernos el uno con el otro. El problema y la causa. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién ocasionó el origen? La realidad es que el verdadero enemigo, lo veíamos anteriormente, que tú y yo tenemos, es Satanás. Es él quien quiere separarnos de nuestro cónyuge, es él quien quiere separarnos de nuestra familia. Él odia a la familia. Satanás odia a la familia porque él no pudo tener una familia a causa de su pecado. Dice aquí que tú y yo tenemos que identificar el verdadero enemigo. Si tú y yo ponemos la mirada que mi esposo tiene la culpa, mi esposo me miente, mi esposo me ignora, mi esposo no me ayuda, mi esposo esto, o mi esposo infinidad de cosas por las que estemos viviendo, la tormenta que estés viviendo, entonces no estás identificando
buscando al verdadero enemigo. Y sí, y vamos a terminar odiando a todos y teniendo enemigos. Fíjate, Mateo capítulo 12, versos 15 dice: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Entonces estamos hablando que mientras nosotros nos dividamos, no vamos a estar de pie, nuestra familia no va a estar de pie. ¿Y cómo se va a dividir? Viendo enemigos, viendo que nuestro enemigo es el esposo, viendo que nuestro enemigo son los hijos que tal vez no nos quieren dejarnos, no nos aman, no nos quieren, qué sé yo. Y aquí tenemos que ver que el enemigo principal es Satanás. La Biblia lo habla, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda hueste, toda potestad. E incluso Satanás logra, tener su objetivo, ¿no? Dice la Biblia que lo que él quiere es destruirnos. Entonces, al ver tú y echarle tú la culpa a tu esposo o a tu esposa, muchas de las veces Satanás logra tener su objetivo. Y se ríe. Se ríe. Es lo que él quiere, que realmente tú vayas y le digas: es que mi esposo esto, es que por él nos vamos a separar. O sea, en vez... Sí, te equivocaste, yo sé que tuviste la culpa, pero yo te voy a echar la mano porque eres mi esposo, porque eres mi ayuda idónea, porque yo sé que si no te apoyo a ti, entonces Satanás se va a reír de mí. Así es. No, y fíjate, porque yo siempre lo he dicho, cuando uno se casó hubo amor, hubo enamoramiento, hay muchas personas que vemos cómo daban el uno por el otro, por la vida misma, ¿no? Y no es posible que de repente uno diga: es que se acabó el amor, es que ya no hay amor, ¿no? Es que lo que pasa es de que tú decidiste ver a esa persona como tu enemigo, ver a esa persona como la peor de todas, porque inclusive cuando uno es chavo, cuando uno tiene su pareja y los papás te dicen: no, con ese no te cases, no, con ese no andes, el joven se aferra. El joven se aferra, dice: no, yo sí me caso, es que esta es buena persona, es que esta es buena esto, buena el otro, y luchas contra corriente y marea, luchas contra muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no le veías sus defectos, porque para ti no era tu enemigo, y te decías: bueno, juntos vamos a poder lograrlo, y muchos se lograron casar, ¿no? En nuestro matrimonio, cuando nos casamos, hubo aflicciones de ese tipo, pero no decidimos ver a nuestro enemigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día en los matrimonios? Que ese amor se convierte en que vemos al esposo como enemigo, sus defectos, y los vemos como enemigos. Y cuando los vemos como enemigos, por eso es de que estamos teniendo problemas. Cuando vemos que es Satanás, que muchas de las ocasiones es el que diseña, planea el cómo nosotros odiemos a nuestro esposo, tenemos que empezar a trabajar ahí. O sea, saber decir: ok, Satanás planeó que yo viera a mi esposo en infidelidad, o Satanás vio que mi esposo que me hiciera esto. Bueno, eso lo planeó Satanás, que me mintiera. Okay, eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para contrarrestar ese efecto? Yo no le voy a decir: ¿sabes qué? Eres un mentiroso, vete de la casa. No, yo tengo que hacer algo para contrarrestar eso, porque si eso se metió, quiere decir que hay una puerta abierta en mi vida. Sí, claro que sí. Lo dice bien aquí el profeta, y es que cuando tú y yo estamos enamorados, si nos dicen nuestros padres: mira, es que tiene este defecto, mira que es esto, tú y yo decimos: no, yo lo amo, yo lo quiero, y yo te casas, luchas y te casas porque te casas. Pero cuando viene el enemigo a querer dividir tu matrimonio, es ahí donde ya empiezan a introducirse los defectos, y es ahí donde muchas de las veces el enemigo logra su objetivo. En una de las ocasiones, yo recuerdo que un matrimonio vino a mí y me dijo: pastora, mire, mi esposo me mintió en este aspecto, me dijo que había pasado esto y no fue así, y no lo hizo así. Y dice: y yo lo que hice fue ser obediente, y yo lo traté de solucionarlo y lo solucioné. Entonces ahí es donde te pones a pensar lo que decías, ¿no? Realmente es una ayuda idónea, porque hubiese pasado, ¿qué tal si hubiese pasado si ella, en vez de decirle, se queda ahí y realmente no soluciona lo que tenían que haber solucionado? Realmente van a tener hasta dos problemas.
uno, la pelea que van a tener, y dos, tratar volver a solucionar el problema en el que estaban metidos, ¿no? Entonces, es ahí donde quizá tu esposo te mintió y no lavó los trastes. Pues tú como mujer vas y lo haces, tratas de solucionar el problema, ¿no? Es un ejemplo bien corto, pero así es nuestra vida cotidiana. Quizá tu esposo realmente está viviendo una situación difícil, o tu esposa está viviendo una situación difícil, pues tú ve y trata de solucionar el problema, porque el problema no solamente es de tu esposo, sino es de los dos. La consecuencia no solamente viene para él, sino para los dos. Ahora, en este caso, lo que uno, las cosas que tenemos que saber es que tenemos que volvernos a Dios y confiar en Él. Hay muchos problemas, hay muchas aflicciones, pero si no volvemos a Dios, si no regresamos al Padre Eterno, ¿cómo va a ser revelado toda esa situación? ¿Y cómo vamos a tener fortaleza, sabiduría, sobre todo sabiduría, para poder llevar y contrarrestar los efectos de Satanás? Claro que sí, hay un pasaje en la Biblia bien hermoso, en el libro de Deuteronomio capítulo 31 verso 6, que dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se ausenten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Esto viene a mi mente y a mi corazón, que en medio de esta situación, esta mujer me dijo: pastora, mire, pasó esto con mi esposo y lo solucioné, pero me siento en un momento en el que ya no quisiera seguir adelante, un momento en el que ya no quiero tener fuerzas, un momento en el que ya me he cansado. Y mi respuesta para ella fue: tienes que ser fuerte, tienes que seguir adelante. Fue lo que yo le dije: tienes que seguir adelante. No puedes dejar a tu familia, no puedes dejar a tu esposo, no puedes dejar a tus hijos, no puedes dejarlo. Le dije, por amor, por obediencia a Dios; dos, por tu testimonio; y tres, por tus hijos, por tu pareja, por tus hijos. Porque realmente el querer llevar realmente una relación llena de sin problemas y sin tormentas, no la vas a experimentar. Siempre van a venir los problemas y las tormentas, porque el enemigo siempre va a querer estar ahí destruyendo nuestro matrimonio. Pero este punto nos habla acerca de que tú y yo nos volvamos a Dios, que confiemos en Dios, que no importa cuántas veces tú y yo tengamos que ir a recargar fuerzas delante de la presencia de Dios, lo tenemos que hacer. Es más, yo le dije: ve con tu pareja y los dos oren, el Señor va a hacer algo. Y pedirle sobre todo la dirección a Dios. Claro. Entregarle la necesidad que tenemos y pedirle dirección a Dios. Hay muchas circunstancias que necesitamos la dirección de Dios, y que a veces hay circunstancias que no vamos a entender, pero siempre tenemos que confiar en Dios, que Él va a hacer lo mejor a nuestra vida, que todo, aún por peor que parezca, por feo que parezca, Dios siempre va a sacar la mejor historia o la mejor versión de nosotros, de ese problema que nosotros tenemos. Claro que sí, Dios siempre va a solucionar las cosas. Él nunca nos va a dejar solos. Yo no veo a un Dios que, cuando tú y yo nos humillamos como pareja y le pedimos a Dios por fuerzas o por restauración, Él no lo niegue, sino al contrario, Él trabaja para que tú y yo podamos tener y estar bien. Ahora, pastora, yo creo que otro de los consejos que podemos transmitirle a los matrimonios, a las parejas que hoy nos están viendo, es que podamos mantener un corazón abierto y no perder la esperanza. Porque muchas de las personas que tienen problemas, que tienen aflicciones, yo sé que a veces es triste, es vergonzoso, es algo fuerte, pero nunca podemos cerrar nuestro corazón. Tenemos que vivir en ese gozo, en esa alegría, confiados de que Dios siempre va a actuar a nuestro favor. Vivir en esa esperanza.
Claro, muchas de las veces queremos vivir. ¿Cómo es? La pregunta sería el día de hoy, ¿cómo es que tú vas a atravesar tu tormenta? ¿Cómo es que tú vas a atravesar eso que estás viviendo, la situación por la que tu matrimonio está pasando? ¿Vas a atravesarlo amargado, enfadado con tu marido o con tu cónyuge? ¿O vas a atravesarlo con un corazón dispuesto? Recuerda que un corazón cerrado corre el riesgo de endurecerse, corre el riesgo de que ese corazón sea un corazón endurecido. Un corazón hace que tu esposo o tu esposa se comporte con formas que no son fieles a ti ni a ella, en su carácter. Una de las circunstancias es que cuando tú y yo tenemos un corazón cerrado, nuestro corazón se endurece y no, tú y yo no estamos siendo fieles en nuestro carácter, fieles en muchas de las veces a nuestra vida cotidiana. Dice que a menudo tú y yo tomamos decisiones horribles que como resultado son la causa de nuestro corazón cerrado. Que muchas de las veces dices dices o haces acciones a causa de que tienes un corazón cerrado que lastiman a tu pareja, que hieren más el matrimonio, que en vez de apoyar y tener un corazón abierto, dispuesto a solucionar, tú y yo vivimos en esa amargura y vivimos en ese enojo, que nos enfrascamos y tomamos decisiones horribles, decisiones que cuando nos ponemos a pensar, dijimos realmente, pues sí, la regué, ¿no? Tuve la culpa yo, no tuve que habérselo, pero muchas de las veces es a causa de nuestro corazón cerrado, que como que comprimimos nuestro corazón, nos hacemos los valientes, nos hacemos las fuertes, que no nos pasa nada, o que muchas de las veces todo sigue, que no me afectó lo que me dijiste, o qué sé yo, cositas así. Cuando tú endureces tu corazón, entonces eso provoca en ti que tu corazón se vaya llenando hasta el grado de que cuando viene alguien a querer decirte una palabra de amor o de consuelo, tú no pueda, esa palabra no pueda ser trascendida en nada, sino sí. O sea, se vaya al vacío. Sí, y es que una de las cosas es que Dios siempre nos va a abrir puerta a esa bendición, y en algún momento lo hemos mencionado, ¿no? El éxito, las bendiciones del hogar, las oportunidades, como ese trenecito que pasa enfrente de nuestra vida, y que si no estamos preparados, listos para subirnos ese tren de oportunidades, se nos va a pasar de largo. Y hay mucha gente que por tener un corazón endurecido, por tener un corazón en tristeza, en ira, en contienda, en orgullo, en tantas cosas, se les pasa ese tren de oportunidades que Dios ya ha colocado ahí para que tú puedas tomarlo. Entonces es mejor tomar y subirte a un tren con gozo, con alegría, a pesar de las circunstancias, pero vas a estar mejor porque vas a estar con todos tus sentidos, con la esperanza de que algo bueno va a pasar, y yo sé que Dios va a poner algo bueno en tu vida. Claro que sí. Muchas de las veces yo creo que el gran error que como pareja cometemos es que muchas de las veces nuestro corazón no está dispuesto a amar a la otra persona, no está dispuesto a realmente querer apoyarla. Muchas de las veces yo he escuchado a cientos de mujeres que han venido y quizá dicen, es que me he cansado de luchar. Mira que he hecho esto, he tratado de solucionar el problema, pero mi esposo pareciera como si yo no hiciera nada. Entre más trato de solucionar, más me odia. Y muchas de las veces hay quienes se quieren dar por vencidos, pero déjame decirte que cuando tú y yo seguimos luchando a pesar de la circunstancia, seguimos haciendo esas cositas posibles, manteniendo ese corazón vivo y alegre, el Señor trae tarde o temprano el perdón, la paz y la reconciliación a nuestro matrimonio. Totalmente. Y bueno, la última que no podemos perder es que ante las tormentas, las aflicciones que pasemos dentro de nuestro matrimonio, tenemos que rodearnos de una comunidad fiel
y que busca ayuda, necesitamos buscar esa ayuda externa, esa ayuda que realmente necesitamos, y qué más estar bajo la búsqueda continua de Dios, de congregarse, de saber que hay esperanza, de escuchar de otros labios que hay esa esperanza para poder ser transformados. Claro que sí, cuando tú y yo buscamos la ayuda, nuestros amigos, nuestros familiares, sobre todo nuestros pastores, ¿no? Es ahí donde el Señor puede traer también unos consejos sabios, consejos que edifiquen nuestro hogar, consejos que quizá en ese momento, yo recuerdo que dábamos consejería, hemos dado consejería a varios matrimonios. Y muchas de las veces, no sé si te ha pasado, pero muchas de las veces estamos en la consejería y por lo regular siempre dejamos hablar primero al matrimonio, cuál es el problema, cuál es la causa. Y si te has dado cuenta, muchas de las veces hablan y no paran de hablar. Y cuando uno dice, es que él me hace esto, ella ya está pensando, es que también él me hizo esto. Y muchas de las veces eso es lo que nos ayuda. Nosotros hemos escuchado por más de una hora, ¿verdad? Así prácticamente es. La consejería se trata solo de quejarse, pero no es que se trate de quejarse, sino es que es necesario sacar lo que uno tiene en su corazón para poder ser libre también. Porque por mucho tiempo quizá vienes cargando que él te hizo una mala cara algún día, o que él hizo esto y que te molestó, y eso es lo que se mengua en tu corazón a causa de que no lo sacaste. Entonces es bueno buscar consejería, sobre todo a gente que realmente esté estable en la presencia del Señor, porque luego queremos buscar consejería. Sí, obviamente no vas a ir con la tía que se divorció, o con, ¿no?, nuestros padres. ¿Por qué? Sí. Porque lo volvemos a decir, nuestros padres siempre van a buscar el bien para sus hijos. Y fíjate que es algo que comúnmente pasa en los matrimonios. Quien primero recorremos es a la mamá o al papá, y no precisamente a Dios. Y ellos van a actuar como tú dices, basado en lo que quieren para sus hijos. Sí, el, ¿no?, bien para mis hijos. Muchas de las veces he escuchado consejos que papás han dado, que divórciate, tú puedes sí, solo. Literal, ajá, literal. Hoy los matrimonios son así, tú puedes solo. Yo te ayudo, yo te ayudo, no sé. Y ya tienen hijos y tú te quedas así como, ¿what? Sí. Y ha pasado dentro del cristianismo, sí, también. O sea, gente que dice, no, pues esa es la mejor solución, divórciate. Sí, no, y no, claro que no. La mejor solución es ir al Señor y que el Señor restaure. ¿Va a costar trabajo? Claro. ¿Van a venir muchas tormentas? Claro. Pero en medio de esas tormentas los dos van a estar. Sí, y es que no dirían, Dios por eso pone gente sabia, gente que ha buscado del Señor, que ha experimentado el poder de Dios, y que bueno, y que te pueden dar esa consejería matrimonial desde la perspectiva no de hombre y mujer, sino de la perspectiva bíblica. Sí. ¿No? Porque la Biblia lo dice. El, ¿no?, papá o la mamá siempre se van a poner a favor del hijo, ¿no? Pero ya cuando vas a la Biblia, a la luz de las escrituras, a la luz del pastor que te está dando esa consejería, bueno, te vas a dar cuenta de cuál es tu verdadera realidad. Sí, la Biblia lo dice, ¿no? Que vayamos a los ancianos de la iglesia, ¿no? Y también que busquemos a... Dice la Biblia que cuando tú y yo vayamos a pedir un consejo, tomemos el consejo de quien viene. Por sus frutos, dice, los conoceréis. Y si tú no ves que ese matrimonio tiene frutos, ¿cómo te estás acercando a un matrimonio que quizá está igual que tú o peor que tú? Acércate a gente que realmente edifique y que digas, realmente estoy viendo que su matrimonio está dando frutos. Yo quiero que me dé un consejo para seguir adelante. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, nos habla y nos dice, por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Así es. Y no hay mejor manera que edificarse dentro del pueblo de Cristo. Edificarse y sobre todo conocer cuál es el propósito y el plan de Dios. Yo he escuchado parejas de repente que
que estaban a punto de divorciarse. Nos ha tocado parejas que llegaron al servicio, parejas que estuvieron a punto de divorciarse y llegan y te dicen: pastor, ¿sabes qué? Mira, yo estaba decidido a dejar a mi esposo esta mañana, pero escuché la predicación y Dios me habló, ¿no? Dios completamente me habló, me abrió los ojos y pues hoy yo sé que tengo que seguir luchando, yo sé cuál es mi problema, que también tengo yo culpa. Entonces, escuchar la voz de Dios va a ser confrontable. Yo creo, pastora, que Dios nunca llega ni un minuto tarde, ni un minuto después. Dios siempre llega justo a tiempo. Y si nosotros le buscamos a Dios, Él, créame que todos los que nos están escuchando, Él va a tomar cartas en el asunto, pero es sobre todo escuchar lo que Dios tiene para claro, nosotros. Claro, sí, y concluimos diciéndote que no permitas que las tormentas que el enemigo quiere traer a tu vida o que pasan por esta vida ahoguen tu matrimonio. Así sí, es. Recuerda que muchas de las veces si las tormentas vendrán y vendrán una tras otra, pero si tú y yo como matrimonio podemos elegir si nos fortalecemos o realmente nos fortalecemos a nosotros mismos o a su matrimonio. Dice aquí que crecerá muchas de las veces en división cuando tú y yo creamos de fortalecernos a nosotros mismos antes de fortalecer nuestro matrimonio. Dice aquí creceremos en división, pero si tú y yo tratamos de que nuestro matrimonio se fortalezca los dos juntos, entonces también dice que nuestra confianza y nuestra unión se hará más fuerte, de tal manera que podrán venir las tormentas y no nos vamos a mover de donde estamos. Así es, así que queremos bendecir tu hogar, queremos bendecir tu matrimonio, porque creemos que Dios está dando una segunda oportunidad en muchos matrimonios. Y bueno, saludamos, pastora, al pastor Saúl Lemus. Saludos, mis amados pastores. Dios les bendiga. A Rocío Báez, a Maribel Dávila, a Norma Corona, a Jessica Drums, a Lucy de la Cruz, bienvenida Lucy de la Cruz, bendiciones, a Marcela Vargas y bueno, a todos los que hoy se conectaron. Esperamos que este tema, que el día de hoy sus tormentas no apaguen su matrimonio, no apaguen no sea o no lo ahoguen, ¿verdad? Su matrimonio y bueno, y haya más problemas. Recapacitemos y vamos a hacer una oración por ellos, pastora. Claro que sí, vamos a orar por tu matrimonio porque muchas de las veces vienen esas pruebas y tú y yo no sabemos qué hacer. Vienen esas circunstancias y tú y yo no sabemos qué hacer o no sabemos a dónde recurrir. Pero déjame decirte que lo mejor que tú puedes hacer es recurrir a tu pareja y a Dios. Es lo máximo que tú puedes hacer. Yo te lo decía en el programa pasado, hubo una pastora que vino a mi vida y me dijo: cuando tú te sientas en una circunstancia, no vayas a tus papás, no vayas a tu suegra, no vayas a tus concuños, no vayas a tus hermanos, ve a tu esposo, porque ahí es donde él te va a refugiar y Dios te va a refugiar. Y créeme que lo he aprendido a hacer y ha funcionado. Cuando tú te sientas en esa circunstancia difícil, cuando tú te sientas que él te ofendió o que tú lo ofendiste o que realmente te sientas lastimado o lastimada, ve y díseselo. Porque cuando tú y yo aprendemos a tener esa confianza, créeme que ahí el Señor va a derramar bendición. Así que vamos a orar. Padre, te ruego por cada uno de estos matrimonios. Espíritu Santo, ven a cada uno de los que nos están viendo. Espíritu Santo, te ruego que aún estas tormentas por las cuales ellos pasan, estas dificultades, estas pruebas, Señor Jesús, aún nos ayuden para seguir adelante, para fortalecernos, para aún cultivar el amor, cultivar la confianza, el respeto mutuo, Señor Jesús.
Te ruego que ninguna Santos. Fortaleza que venga a nuestra vida nos haga más débil como para poder separar nuestro matrimonio. Te pido, Espíritu Santo, que quites todo orgullo de sus vidas, que quites todo ego, toda amargura, todo enojo en el nombre de Jesús. Se va de su pensamiento. Y hoy, Padre Santo, pon un pensamiento nuevo el uno por el otro. Pon amor, una nueva porción de amor sobre ellos, Señor Jesús, para que cuando la fortaleza venga, para que cuando la prueba venga, Señor Jesús, ellos se hagan más fuertes mutuamente. Pongo unidad, Señor Jesús, en ellos. Pongo ese amor, Padre. Rompo con todo corazón duro delante de la presencia del Señor. Rompo con todo corazón endurecido y pongo un corazón abierto al llamado que es Cristo Jesús. Abierto, Espíritu Santo, ante su esposo, ante su esposa. Declaro que cada uno, que cuando venga esa dificultad, Señor Jesús, juntos iremos hacia esa intimidad que eres tú. Juntos trataremos de resolver el problema que aún, Padre, en medio de la dificultad, tu amor sobrenatural nos abrace y bendiga nuestro matrimonio. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que declaramos esta noche que viene tu mejor temporada en tu matrimonio. Que lo que Satanás les robó, les quitó dentro de tu matrimonio, Dios lo va a restituir. Hoy recíbelo en el nombre de Jesús y profetizo en el nombre de Cristo Jesús que tus hijos van a venir, van a regresar a casa, que tu matrimonio va a ser restaurado, porque al que cree todo lo es posible. Declaro en el nombre de Jesús que todo lo que el enemigo esté obrando sobre tu vida no tendrá parte ni suerte. Todo lo que el enemigo, Satanás, quiera obrar en contra de tu matrimonio, hoy se termina en el nombre de Jesús, porque declaro que tu matrimonio está en las manos de Cristo Jesús, y cuando está en las manos, Dios trae restauración, Dios trae cambio, Dios trae en el nombre de Jesús bendición, Dios trae prosperidad. Declaro que los mejores años de tu vida están por venir a tu matrimonio en el nombre de Jesús. Amén. Claro que sí, y recuerda que tu enemigo es el diablo y no tu esposo. Así que, bueno, hemos terminado el programa de hoy, Amor Sin Filtro, y estamos tan contentos de que nos hayas escuchado. Te invitamos a que nos ayudes a compartirlo. Recuerda que toda nuestra programación está en Spotify, está en YouTube, está en Instagram, en iTunes, en Google Play, así, en Facebook. Así que ayúdanos a compartir el programa del día de hoy. Claro, servicios. Claro que sí, tenemos nuestros servicios todos los días domingos a las 11 a.m. y todos los días miércoles a las 7 p.m. en Dios es Bueno México. Y transmitimos también en esta hermosa emisora de radio Dios es Bueno Mi Casa TV todos los días en punto de las 8 de la noche, el lunes programa de mujeres, martes de matrimonios, miércoles familias bendecidas, jueves de tiempo con el Espíritu Santo, viernes de intercesión y próximamente tendremos el sábado con nuestro pastor Jaime y también de jóvenes y el domingo de kids. Así que bueno, no te pierdas nuestra programación, no te pierdas visitarnos en Dios es Bueno México, sigue nuestras redes sociales, bendecimos también a todas las personas. Este fin de semana estuvimos en Cuernavaca, Morelos, conferencias que fueron totalmente de bendición. Y estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado por ahí el pastor Benny y su esposa. Realmente nos sentimos contentos y en gozo, en paz, porque realmente nos recibieron con un amor que realmente pues impactó nuestro corazón y nos enseñó y nos impulsó para seguir a más. Así es, así que les bendecimos. Pastor Benny, gracias, Dios les bendiga. También hay muchas personas que en ese congreso nos dijeron, pastor, yo lo sigo en redes sociales. Hubo gente que llegó y que nos dijo, pastor, yo soy de Oaxaca, me enteré del evento y me vine y pues lo sigo. Cositas así. Sí. Les bendecimos a todos desde donde nos estén viendo. Yo sé que este mensaje no solamente llega a aquí cerca, sino llega hasta a todo el mundo y a toda América Latina. Todo el mundo, así que ayúdenos a compartir, porque yo creo que esto puede ser de
edificación para mucha gente más. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Acuérdate, tengamos amor sin filtro. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Recuerda que este fue tu programa Amor sin filtro.